¿Qué tal? Buenas noches. Un nuevo Motor Press, un tanto triste como el anterior. Recordemos que la semana pasada perdíamos a un colega, un amigo, un compañero, a Osvaldo Sterpetti, y esta semana un entusiasta del enduro, Maxi Rufino, perdió trágicamente la vida. Tan solo 24 años, estaba emparentado con el motociclismo. Así que bueno, vamos a ir adelante, tratando de llevar el programa de la mejor manera posible para decirles que tenemos un compilado bastante surtido en cuanto a materia deportiva, claro está, con el deporte motor. Fin de semana en Las Palmeras Bailables, mañana viernes, Matías y los Elegidos. El sábado, Chelo la Bestia, Agrupación Amparos y Banda Dinamita. El domingo en Las Palmeras, eventos, Banda 2001, El Tigre Goro y Contratiempos. Las Palmeras Evento está en el Salón de Defensa y Belgrano. Vamos a tener TC Mouras, TC Pista Mouras. Vamos a hablar de distintos episodios que se sucedieron el último fin de semana en discusiones, en peleas, en pista, que tienen que ver con las definiciones de algunos de los campeonatos. Vamos a hacer la primer tanda publicitaria y después sí comenzamos con el material que tenemos preparado. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Mascota sabe. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una puta. Todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos rojos, por y boloñeso. Y todo está muy rico. Te busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Nos acompañan, entre otros, Materiales Buenos Aires, de Avenida España 666, Ferretería El Bicho, que tiene super ofertas. Javi Autos, donde conseguís usados como nuevos. También Levanta Cristal Salto, que atienden a tu auto como se merece, en Villa Retiro, 1559-8711. Y ahora nos vamos rápidamente al TC Mouras.
porque en el Roberto Moura de La Plata se corrió el premio Coronación. Ayrton Miserda volvió a la actividad con el Dodge, mientras que el equipo de Juan Pablo Giannini tuvo como debutante al salteño Esteban Sístola. Miserda clasificó 19º y Sístola 25º. Sístola había hecho el mejor tiempo en uno de los entrenamientos. Las series fueron la primera para Facundo de la Mota, seguido de Santiago Álvarez y Andrés Jacos. Miserda terminó 10º y detrás de él Esteban Sístola. La segunda serie la ganó Maximiliano Bibot, seguido de Gumó y Ciantini. Y la final tuvo a Bibot prácticamente siempre en la punta, pero en una maniobra fantástica que estamos viendo. Facundo de la Mota le arrebató la posición de líder y así logró la corona. Fantástica la maniobra de la Mota. Muy bueno lo de Bibot, quedándose en el lugar para no tener ningún roce. Y de esa manera entonces Facundo de la Mota se coronaba campeón de la categoría TC Moura. Lamentablemente abandonó el piloto de salto Ayrton Miserda cuando tranquilamente hubiese estado entre los 8 primeros del clasificador final de la categoría, con un Dodge que fue de menor a mayor hasta que lamentablemente tuvo que desertar. Sun Infinite ofrece polarizados antivandálicos en Avenida Eduardo Lafalce 115. Y no te olvides de Mauro Anchával, venta exclusiva para comerciantes. Llámalo al 1546-3683. Nueva pausa en MotorPress. Ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Barclay Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Acá, con Connie y Mica. Acá, con Mario. Acá, con Gonzalo. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud, cobertura médica integral. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. La pirotecnia puede causar daños materiales en bienes privados y públicos. Genera contaminación ambiental y acústica y afecta especialmente a las mascotas. Por eso, a través de la Ordenanza 118/17, fue prohibida la fabricación, venta, tenencia y uso particular de pirotecnia en todo el partido de Salto. En estas fiestas, no uses pirotecnia. Celebremos juntos y con responsabilidad. Es un mensaje de la Municipalidad de Salto. Puma Salto junto a nosotros ofreciendo las líneas de lubricantes Lubrax Total y Móvil en sus estaciones de servicios. Vamos ya a una nueva presentación. Tiene que ver con el TC Pista Mouras, donde la categoría
tenía a Panarotti en la búsqueda del campeonato, como así también a Damián Markel. Lautaro Lanzi, en un sábado de tormentas, de lluvia, cuando salía su grupo a clasificar, no lo pudo hacer, se despistó y largó desde la última posición. La final corría el día domingo con un día soleado. Finalmente el campeonato se lo llevó Lucas Panarotti, a quien le alcanzó con llegar en la séptima posición. Decía que la mayoría de los que disputaban la Copa se complicaron el sábado con la lluvia. Por eso Panarotti largó desde el 19º lugar y aquí vemos cuando lograba el campeonato el piloto de la Dodge en esta competencia, donde Giffrey terminó segundo, luchó por el campeonato y finalmente entonces resultó campeón Panarotti. Ganó el chaqueño Carabajal, seguido por Giffrey, Gaita, Fernando Iglesias, Germán Todino, Damián Markel, séptimo Panarotti. Completaron los 10 primeros Dailov, José Razup y Scumburdi. Décimo séptimo terminó el piloto de Salto. Llegó a estar décimo tercero. Y la buena noticia, la mejor del último semestre, es que Lautaro Lanzi está habilitado para correr en el TC Mouras. Nos acompaña Transporte El Rafa, Ezequiel y Santiago Rafael, en América 147. Taller de Diego Aravano, Renta Car en Liniers 121, J&M Transporte y Servicios Viales, llame al 1546 50 19 y el Pamperito Saltense Mezcla y Moliendas de Cereales, Alimentos Balanceados en Arufe 175. ¿Qué nos queda de aquí a fin de año? El motociclismo del oeste para cerrar el año, la fiesta entrega de premios del karting Norvac el próximo viernes, mañana viernes mejor dicho, y ya palpitando la primera prueba del año, que es el día 6 de enero, cuando se inicie el Dakar 2018, que comienza en Lima, en Perú, y que termina muchos días después en Córdoba, en nuestro país. Eso es lo que tenemos por delante. Por supuesto que estamos preparando el programa especial de fin de año de MotorPress, y teniendo en cuenta también qué es lo que sucede con el campeonato nocturno de karting, si es que se confirma la realización del mismo. Vamos a ir nuevamente a un rol publicitario, hacemos una pausa y ya tenemos más material, dale. Verdulería y carnicería Los Amigos suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles, completando con almacén y lácteos. Verdulería y carnicería Los Amigos en Dardo La Falce 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre 1023.
AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Bien, ya en un nuevo segmento de MotorPress, vamos a ver rápidamente el Super TC 2000, porque el santafesino Facundo Arduzzo se coronó campeón del Super TC 2000 en el Autódromo Oscar Cavalén de Córdoba y cortó una sequía de 24 años sin títulos en la categoría para la marca Renault. El piloto oriundo de Las Parejas, de 29 años, se cobró revancha de la pérdida del campeonato de turismo carretera, que lo perdía en manos de Agustín Canapino, que también estuvo en lucha con este. Pero en la clasificación, Arduzzo, ganando la misma, dejaba sin chances a Canapino, y de esta manera entonces luchó por este campeonato con Mariano Werner, que corrió con Peugeot. La gran alegría de Facundo Arduzzo en este campeonato logrado en el Super TC 2000. Lo decíamos anteriormente, y volviendo al tema de Lautaro Lanzi, que estará en el TC Mouras el próximo año, y ojalá también lo esté haciendo el otro saltense que ya está corriendo en esa categoría. Hablamos de Ayrton Miserda. En el caso del turismo carretera, bueno, Valentín Aguirre, el piloto de Arrecifes, ya se está incorporando al turismo carretera en el equipo donde también milita Guillermo Ortelli, con una Dodge que corriera en alguna oportunidad, de quien hablábamos recién, Facundo Arduzzo, en el turismo carretera. Y veremos qué se va sucediendo con los pilotos de nuestra ciudad. Otra de las cosas que se habla también es de que migraría el equipo de Juan Pablo Giannini para ser atendido por la responsabilidad total de Cristian Pereira en cuanto a la atención de los autos. Tenemos que confirmarlo este tema, hablaremos con Juan Pablo Giannini en el transcurso de estos días para ver si realmente eso es positivo y si se concreta o se concretó. Bien, y lo que decíamos recién, bueno, la incertidumbre del motociclismo del oeste para terminar el año y comenzar el campeonato de verano, y lo ya confirmado el 6 de enero, el Dakar 2018. ¿Y qué pasará con el karting y el campeonato nocturno? Por otra parte, en el ámbito zonal habrá que esperar si hay decisiones importantes en el seno de Fedenor con respecto a las categorías zonales, y también algunos movimientos que podrían traer aparejado la incorporación de algunos pilotos de salto que están inactivos, bueno, para distintas categorías, o al menos la intención de volver a la actividad de algunos de ellos. Bien, vamos a hacer un nuevo informe que tiene que ver con las categorías del sur, porque en Colón terminó la actividad 2017, ganó Marcelo Fernández la final del Turismo Pista 128, segundo Mario Di Penda, tercero Padrani, cuarto Juan Manuel Baigorria, quinto Pablo Serra, que le alcanzó para ser el campeón 2017. Elías Di Santo terminó un decoroso 13º puesto, en clasificación había sido 20º, había terminado 7º en su serie, se corrieron 3, y la final entonces fue para el colonense Marcelo Fernández. Pero Pablo Serra, también de Colón, con el 7º puesto, se coronó campeón de la categoría Turismo Pista Fiat 128. Allí, con la presencia también de Mario Di Penda, de Padrani, entre otros, Rotet terminó 6º, 7º terminó Ferrarello, luego Héctor Sánchez, Julio Martorelli, Jonathan Benítez, Mariano Claverol, Elías Di Santo, el piloto que estuvo presente representándonos, Adrián Mazzaroli, Javier Verastain, Daniel Marosia, Andrés Pelizari, Jonathan Rubíes, Facundo Viginelli y José Carlos Grande. Los 20 pilotos que estuvieron terminando la final de esta categoría, de las categorías del sur, que terminaron el año en el Emilio Reybet de la ciudad de Colón. Héctor Gali, Electricidad Rural, Industrial y Domiciliaria,
llame al 15 46 39 50. También taller de Damián Escobar, mecánica en general, en Córdoba 30. El saludo para los Pampas, servicio de aplicación de poliuretano con máquina de última tecnología. Nueva dirección, Tristán Lobo 265, teléfono 15 40 65 06. Y el saludo también a Escobar Hermanos, contratista rurales, Córdoba 30, 15 66 87 87. Nueva vuelta de tanda publicitaria y ya volvemos. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Tu mascota sabe. Gaspari Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspari Testa Autos, Avenida Virginia Gemme, acceso a Ruta 32, teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes, tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre, o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y bolognese. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle, es la avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Global Movimientos de Suelo 15 47 72 52, y Cardoso Alambres de Calidad, venta de materiales. Llame al 1540 1181. Nuevo material que tenemos preparado. Lubrax, Total y Móvil, Puma, Salto para sus líneas de lubricantes en estaciones de servicio. Nos metemos dedicado a Walter Bastari. El rally nacional, el rally argentino, donde Marcos Ligato cerró su carrera en el Campeonato Argentino de Rally de una manera soñada, porque logró ser campeón. El piloto de Río Ceballos y su navegante Rubén García se adueñaron de este rally de Cruz del Eje, última cita de la temporada 2017, consolidando su brillante actuación en la temporada que los vio, repito, coronarse por cuarta ocasión, en este caso consecutiva, dentro del Maxi Rally. David Navaldial completó la fiesta para el Tango Rally tras finalizar tercero en la clasificación general. De esta manera, Ligato se retira entonces de la actividad con 4 títulos
bajo el brazo. Y esta victoria puso distancia definitiva sobre su escolta, Jerónimo Padilla, en una gran carrera, en una provincia fantástica realmente para estar ahí. Cruz del Eje, allí en el límite con La Rioja, el rally argentino tuvo su última competencia, cerrando el campeonato 2017 en una gran carrera. Mal año para Alejandro Cancio, que como casi toda la temporada tuvo que abandonar, atravesando un vado, un sector fantástico para presenciar la competencia. Imágenes espectaculares. Ay, había que entrar ahí justito. No salirse de el angosto pasadizo. Final de la competencia con el podio, la alegría de Ligato por ganar la competencia y por lograr su cuarto título. Ligato, Padilla, Nalbandián, Cadamuro, Elvira, Javier Castro, Cluz, Preto, Álvarez y D'Agostini, los 10 primero. La RC2, Marcos Ligato, Padilla, Nalbandián, Cadamuro y Javier Castro, con el arrecifeño Gerardo Cicolone. Palabra de Marcos Ligato. Un negocio con Jero de penalizar los dos para largar más o menos iguales y la verdad que estuvo bueno. Y hacer el espectáculo, ¿no? Sí, yo hoy quería andar rápido. Ayer cuidé mucho para asegurarnos el campeonato y hoy queríamos pelear la carrera. A Maxi Rally para Cadamuro. Segundo Castro, tercero Lucio Álvarez, luego D'Agostini, Augusto y Walter D'Agostini. La RC2N, Agustín Elvira, Gerardo Cluz y Luis Arceluz, primero, segundo y tercero en esta categoría. En la Junior, gran trabajo y campeona Nadia Cutro, luego Ricardo Daparte y Daniel Medrano. Hablaba Cutro. Por ahí cuidando por pensar en el campeonato y bueno, por suerte agarramos allá la punta y hoy no se nos escapó, así que bueno, más que feliz con el auto, realmente una máquina, se bancó todo y bueno, nada, después cuando terminamos lo último te juro que decía lo que se banca, ¿no? Pero bueno, nada, agradecerle al equipo por la entrega de este auto. La RC5 con Adrián Sánchez, De Baza, Martínez, Agustín Barrandegui y Ángel González. Total, Lubrax y Móvil para las líneas de lubricantes de Puma Salto. Bien, vamos a un nuevo informe que tenemos preparado rapidito. Nos metemos con Agua y Soda PM, Mario Sánchez y Marcos Gibelli, quienes cuidan lo que vos tomás. Rally de Ranchos, que nos había quedado. La gente preparada para ver la competencia, que tuvo excelentes definiciones. Gran carrera del Rally Marisierras en Ranchos. La Alay quedó en manos de Juan Pablo Sarkovich. La N1 para Agustín Figlolo. Y la general de la carrera, una vez más victoria de Rodrigo Di Salvo, el piloto de Chivilcoy. Sumados a los éxitos de Federico Devoto. Tercero terminó este piloto. Gran trabajo de Ariel, que fue segundo. Paulo Soria se quedó con la victoria en la Junior.
Segundo, Diego Miceli. Y tercero, Marcelo Velar. En la A, el campeonato para Eduardo Durante. Juan Soria debía ganar. No dependía de él. Cumplió a la perfección. Ganando este extenuante Gran Premio Coronación en Ranchos. Carlos Edsel fue segundo y tercero Gonzalo Méndez. Jorge Kerlin logró el primer triunfo en la histórica. Juan Pablo Sarkovich ganó y obtuvo el título en la Alay. El piloto de Rojas se coronó campeón. Daniel Muniz con un Peugeot 206 triunfó en la N3. La N2, Francisco Sanz, sobre el final, se quedó con la victoria tras un vuelco de Mariano Sobré, que había dominado prácticamente toda la carrera. Segundo, Pedro Ochoa. Y tercero, César Bilbao. En la N1, la definición fue por demás apretada. La carrera ganó Segura. Pero el campeonato fue para Agustín Figliuolo. Marina Goicochea terminó en el tercer puesto. Y la clasificación de la clase ZM fue para Cristian D'Angel. Luego de la exclusión de Diego Prina y Ariel Magro. Gran fin de semana del Rally Marisierras, corriendo su Gran Premio Coronación en Ranchos, con dos días de mucho calor, sábado y domingo. Esto fue el otro fin de semana, no el pasado, sino el anterior. Mucha gente se volcó a los caminos de esa ciudad para poder presenciar esta definición de campeonato de esta categoría, que tuvo un buen año a pesar de la complicación de el calendario por el tema lluvia, por el factor climático. Agua, Soda, Vinos, PM de Mario Sánchez y Marcos Gibelli nos trajo la información del Rally Mar y Sierras. Centro Integral del Automotor en Irigoyen 611, Herrería 6J en Gutiérrez Paz 248 y Néstor Gustavo Contreras, Electricidad Industrial en Mirita de la Valle 245, acompañando a Motorpress. Pausa, ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros. Más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Barclay Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Acá, con Connie y Mica. Acá, con Mario. Acá, con Gonzalo. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación. Ventas por mayor y menor. Entregas a domicilio. Ecomadera en Salto. Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio Ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours.
La pirotecnia puede causar daños materiales en bienes privados y públicos. Genera contaminación ambiental y acústica y afecta especialmente a las mascotas. Por eso, a través de la Ordenanza 118/17, fue prohibida la fabricación, venta, tenencia y uso particular de pirotecnia en todo el partido de Salto. En estas fiestas, no uses pirotecnia. Celebremos juntos y con responsabilidad. Es un mensaje de la Municipalidad de Salto. Lavadero El Galpón de César Bartolino en La Valle 320. Llámalo al 1566-3826. Repito, 1566-3826. Llámalo a César Bartolino, Lavadero El Galpón. Vamos a un nuevo informe. La Providencia, tienda de comestibles, carnes de cerdo, cordero, pollo, pescado en Mitre 780. Nos presenta la fórmula Renault, donde el platense Nicolás Moscardini mostró una gran contundencia en la última final de la temporada de la fórmula Renault 2.0 en el autódromo de Alta Gracia y logrando la victoria de punta a punta. Por su parte, Eugenio Provenz siguió los pasos del líder, culminó la actividad en el segundo puesto, detrás Eduardo Moreno, que fue el encargado de sellar el trío de punta. Guido Mogia y Rodrigo Lugón completaron los primeros 5 lugares, pero sucedía esto, porque Hernán Palazzo y Hernán Sattler luchaban por el campeonato, y sucedía esto, que primero no se ve, los dos se despistan, sale Sattler, Palazzo dice, ¿qué hiciste? Y hay un intento de agresión, hay un empujón, por lo que la definición del campeonato está en suspenso y pasado a penalidades. Palazzo fue excluido de la competencia ese fin de semana y pasó a penalidades. Lo de Sattler ya lo vamos a ver y lo vamos a escuchar. Ganó entonces Nicolás Moscardini, segundo Promes, tercero Moreno, cuarto Mogia, quinto Lugón, luego Tobías Martínez, Esteban Fernández, Juan Pablo Rotondo, Facundo Rotondo y Lucas Vicino. Esto fue en Altagracia, en Córdoba, la categoría telonera del Super TC 2000. Se sucedía esto y así se veía la cámara on board. Palazzo va por el interno, Sattler va por afuera, ambos luchaban por el título, y cuando viene una curva a la derecha, Palazzo sigue derecho. Y por esa maniobra, después lo van a explicar, era excluido de la fecha, era excluido de todo el fin de semana Hernán Palazzo. Ahí se bajaba Sattler con mucha bronca, con mucha indignación. En estas imágenes que presentó La Providencia de Mitre 780. Y pegadito nos vamos a ir a un informe más contundente presentado por Pino Hermanos, ferretería y bulonería Pino Hermanos. O sea, él sabe que tenía todo. Esto decía: hoy tenía que salir 2 puestos delante de él, ya que no hice la pole. Mañana ganar y él no sumar nada. No entiendo por qué hizo eso, sabiendo que en la reunión de piloto dialogamos entre todos y dijimos, che, chicos, miren, dijo José Luis, vamos a tratar de terminar un fin de semana bueno, donde las cosas se definan en pista, no queremos que se definan acá en el camión, y él ya hace esto. O sea, larga mal, deja, yo iba por fuera, no tenía nada que ganar. No tenía forma de pasarlo a la curva 2 por afuera y no tenía ninguna intención. Me iba a guardar, si yo sé que tengo auto para correr, un auto, se me escapa la pole por una décima y tengo auto para correr, para hacer el fin de semana que venía a buscar, que el mismo fin de semana de San Juan, de avanzar, de llegar adelante, de no cometer errores, y el error lo comete él. Destrozamos los autos, mi auto, me doy vuelta, está sin piso, sin trompa, lo puedo haber volcado, nos vamos a 205 kilómetros afuera ahí.
Entonces no era una curva ni el momento, la primera vuelta, si vamos a decir, che, estamos definiendo la última vuelta, me tiro, lo toco, ponele, pero no así de la forma que lo hizo. Él viene por afuera, venimos los dos medio pasados y me llega a rozar un poco en la rueda y nos vamos los dos. Después me pega una trompada, eso se dio, no sé por qué hizo eso, pero bueno, terminó todo así lamentablemente. ¿Me alcanza a empujar, a golpear? Sí, ¿en la pista? No, después. Sí, después me pegó. Pero bueno, al margen de eso, yo vengo doblando por adentro y él sabe que tengo que abrir la línea para tomar el ángulo de la curva y me lo dejó puesto y me sacó para el otro lado. Y bueno, fuimos los dos a la tierra. Lo que me arrepiento es mi reacción estúpida que tuve. Y eso es lo que te pone mal y es lógico. Sí, lamentablemente, y de acuerdo a lo hablado en la reunión de pilotos, donde le recalqué precisamente que tenían que definirlo en pista y no detrás de un escritorio. De acuerdo a las situaciones que pasaron en pista, se decide excluirlo a Hernán Palazzo del evento y el pase a penalidades con la correspondiente aplicación del artículo 26 del reglamento de campeonato, donde se le solicita a la mesa directiva del Automóvil Club Argentino la quita de puntos obtenidas durante el campeonato. Y en el tema de Hernán Sattler, por su reacción, que es una conducta antideportiva, se solicita el pase a penalidades también. La mesa directiva, de acuerdo a su resolución, va a resolver quién va a ser el campeón de la Fórmula Renault. ¿Pueden ellos todavía hacer algún descargo, alguna apelación, o es inapelable lo que se resuelva en el Automóvil Club? No, nosotros vamos a hacer el informe, se los va a citar, van a hacer su descargo y de acuerdo después a lo que decía la mesa directiva, ellos tienen la posibilidad también de apelar. ¿Esto sería esta semana, en lo inmediato? En lo inmediato haré el informe una vez llegado a Buenos Aires, se lo presentaré y después ahí la mesa directiva definirá junto con los abogados cuando se citan a los causantes de esta situación para luego después, una vez reunida la mesa directiva antes de fin de año, no sé cuándo, para ya tenerlo. Pero entiendo va a ser antes de fin de año. Pino Hermanos, ferretería y bulonería, Pino Hermanos, completo stock en herramientas. Presentó el informe de la Fórmula Renault, compleja definición, aún no ha salido el fallo, compleja definición entre los dos pilotos que luchaban, pero quiere más, tengo más, en cuanto a definiciones y en cuanto a enojos en pista. Mire, vamos a hacer una pausa y ya volvemos y después les muestro la pelea en Brasil sobre karting, dale. Verdulería y carnicería Los Amigos suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles, completando con almacén y lácteos. Verdulería y carnicería Los Amigos en Dardo La False 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43-1428. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito.
AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Bien, por delante la definición del motociclismo del oeste con la última fecha de la temporada 2017 y el inicio del campeonato nocturno, claro está, la primera fecha. Y por delante tenemos también la fiesta, entrega de premios mañana en Pergamino del karting Norvac. Y decía, el 6 de enero desde Perú se larga la edición 2018 del Dakar, que va a terminar después de muchos días, va a terminar en la provincia de Córdoba, en nuestro país. Pero vamos a un nuevo informe que tenemos preparado. Pago Fácil te hace mucho más fácil en Avenida Mitre 611. Andá a Pago Fácil, no haces cola, nada, rápido. Te atienden bien en Avenida Mitre 611. Pago Fácil te la hace más fácil. Hoy bueno, si vio Gresca en la Fórmula Renault, te invito a que vea esto. El brasileño Felipe Massa presentó a dos pilotos en su equipo. Además, Felipe Massa es dirigente de la Comisión de Karting de la Federación Internacional, o decir, de la FIA. Bueno, los muchachos iban tocándose uno a otro, pim, pim, uno afuera. ¡Ay, mire lo que sucede! ¡Ah, me tocaste vos! ¿Me venís empujando? ¡Yo te voy a dar! ¡Yo te voy a dar! ¿Y vos qué pensás? ¿Que termina rápido esto? No, llegan a la cordura rápidamente. Me empujó. No, siguió. 500 millas de karting en Brasil. Dos integrantes del equipo que patrocina la carrera se tocaron en pista y se tocaron a las piñas. Bueno, ganó el de blanco, ¿no? Tuca Rocha y Rodrigo Dantas, perdón, del equipo de Massa. Bueno, ahí intentaron sobrepasarse. Y la maniobra terminó a las trompadas. Massa pidió mil disculpas ante el bochornoso suceso. Dijo que ha sido muy triste para todo el karting, para su equipo, para él. Y pidiendo las disculpas del caso. Dijo... No entender la situación entre dos pilotos, pero realmente fue terrible lo ocurrido en las 500 millas de karting que se corrió en Brasil y que Pago Fácil de Avenida Mitre 611 nos trajo para compartir este feo momento que se dio en el trazado brasileño. Bien, vamos con otro informe, dale. Hernán Caporossi, Mini Maquinarias, presentando el informe que tiene que ver con el turismo 4000 argentino, donde Lucas Granja se consagró campeón de la temporada tras obtener el tercer puesto en la prueba disputada el último fin de semana en el Roberto Moura de La Plata. Ganó la competencia Mauricio Selva en una maniobra fantástica que ya vamos a disfrutar tras superar a Nicolás Mata. Con la victoria, el pergaminense Mauricio Selva obtuvo el subcampeonato y Nicolás Mata quedó en el tercer puesto. La competencia es entonces, después de una maniobra fantástica, yendo por el curbón, por la parte externa, por la parte de afuera, la ganó Mauricio Selva, que además entregó el título de campeón, ¿sí?, en manos de Lucas Granja. Segundo, Nicolás Mata con el Dodge. Tercero, el Chevrolet de Lucas Granja, el piloto de TC Regional. Cuarto, Claudio Rodríguez con un Ford. Quinto, Sebastián Salce con Chevrolet. Séptimo, Javier Funcia con Ford. Octavo, Jorge Gargaglione, que corrió con Chevrolet. Noveno, Germán Pietranera con Dodge. Décimo, Gonzalo González con un auto de la marca del Monio. Undécimo, Darío Rapari. Después,
Gastón Garmendia, Sergio Kovac, Gabriel Grisniewicz, Máximo Ton Lorenzi, Tomás Abdala, que había hecho el mejor tiempo clasificatorio y que anduvo un rato en la punta. Claro, abandonó, al igual que Martín Fuentes, Norberto Randazzo, Ulises Realini y Andrés Kechichian. Selva estaba tercero. Funcia, que iba por afuera, intentando superar a Mata, pierde la posición en manos de Mauricio Selva, que en una maniobra fantástica, realmente, vamos a ver cómo trepa la punta de la carrera. Funcia, por no tocar a Selva, se desparramaba en ese misterio. Entonces trepaba Lucas Granja. Todavía en la cuarta posición, porque después superaba, tenía problemas Rapari en la última parte de la competencia. Ahí estaba Granja, la gente de Rafael Castillo. Mata todavía adelante, Selva detrás, Granja tercero. Inclusive Granja arriesgando bastante el tema del campeonato. Mata todavía transitaba adelante, buen ritmo para él. Mauricio Selva, el campeón de la temporada 2016, intentaba por adentro, después se tiraba por la parte exterior. Y fíjense que en una maniobra realmente inolvidable, a lo Selva, a lo Mauricio Selva de costado, iba a lograr la punta de la carrera, que no iba a abandonar hasta el final, dando una muestra de tremenda competitividad. Selva tiene 20 podios en las últimas 32 carreras, y de esos 20 podios, frenando al límite. Bailando sobre la cinta asfáltica prácticamente, Mauricio Selva lograba el triunfo. Segundo, Nicolás Mata. Y tercero, Lucas Granja, que de esa manera iba a festejar el título. Ya la gente en la tribuna, la gente de Rafael Castillo, todos sus allegados, para disfrutar con el auto número 172 de este tercer puesto y de este campeonato que se va para Rafael Castillo, el campeón 2017, presentado por Hernán Caporossi, Mini Maquinarias, en Profesor Domínguez y Manuel Robador. Bien, saludo y agradezco a Xterra Bike, que nos ha acompañado todo el año, como así también a Posada Don Carmelo, ese lugar de descanso y pesca que tiene servicio de energía eléctrica a las 24 horas, televisión, internet, freezer. Llamá al 0291-491-166 o al 02474-1555-5646. Este lugar fantástico de descanso y pesca está en el balneario La Chiquita, en la ruta 3, kilómetro 781, precisamente en Mayor Burato Beach, que todavía ahí es provincia de Buenos Aires. Posada Don Carmelo, tu lugar de descanso y pesca. Bien, como así también tenemos que saludar a Paddock Motos de Matías Aliega. Bueno, hasta aquí hemos llegado, Dios mediante, en 7 días. Volveremos a hacer un nuevo Motor Press. Vaya nuestro apoyo, nuestro saludo a un amigo, a Lubilo García, que está pasando por un mal momento. Un abrazo. La promesa entonces, dentro de 7 días, Dios mediante, para hacer un nuevo programa. Hasta pronto.